Dada la emergencia sanitaria de este último tiempo y en virtud del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por decreto presidencial, nuestro intendente y el equipo que conforma la Agencia Municipal de Seguridad Vial queremos decirles que seguimos acá, lejos pero a la vez más cerca que nunca, trabajando, con las mismas ganas y predisposición de siempre. Por eso, las charlas que realizábamos en Casa de la Cultura de forma presencial, hoy la haremos de manera virtual, para llegar a cada vecino del distrito. Recordemos siempre que la seguridad vial es un compromiso que debemos asumir entre todos. Muchas gracias. ¿Qué debería saber para obtener mi licencia de conducir? Hay que demostrar conocimientos y capacidades. La Dirección de Tránsito Local será la encargada de darnos esa licencia, pero ¿cómo? Una vez que compruebe que cumplimos con los requisitos necesarios para su emisión. Este acto de por sí merece de responsabilidad. Cuando hay que demostrar conocimientos y capacidades, estamos hablando de conocimientos de la ley de tránsito, de la movilidad, de la seguridad de los vehículos. Cuando hablamos de capacidades, estamos hablando de nuestras capacidades, nuestra visión, nuestra audición, nuestra capacidad cognitiva. Es por eso que la Licencia Nacional de Conducir es un documento único, un documento que la autoridad competente de cada jurisdicción otorgará a un ciudadano con el objeto de habilitarlo legalmente a conducir un determinado vehículo, sea con carácter particular o profesional, pero como siempre, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Tránsito Nacional, que es la 24.449, y la Ley de Tránsito Provincial, que es la 13.927. En la calle hay una sensación de que el espacio está quedando chico. Es cierto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Esto es importante. Cuando, por ejemplo, estacionamos en cualquier lado, en las ochavas, obstruimos las sendas peatonales, en doble fila, a la salida de los colegios, es un claro ejemplo. Cuando el tránsito se conduce al modo de cada uno, es cuando se transforma en un verdadero caos. Se hace lento, pero también se hace sumamente peligroso. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en la diferencia entre manejar y conducir? Les doy una idea. Todos al inicio manejamos. Solo con el tiempo y los kilómetros recorridos aprendemos a conducir. Un claro ejemplo de manejar o conducir es el que vemos en imagen. Un perro andando en bicicleta. ¿Esto qué quiere decir? Que con un poco de práctica cualquiera maneja. Por eso insistimos en que conducir es algo mucho más avanzado, complejo y que requiere de experiencia. ¿Qué es la seguridad vial? Es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito. ¿Cómo? Mediante la utilización de conocimientos, leyes, reglamentos, disposiciones y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor. En fin, usar correctamente y de manera segura la vía pública, este lugar que todos compartimos, tal cual lo decía, los peatones, los conductores, no importa de qué vehículo, desde la bicicleta hasta un camión. El fin es ese, manejarnos de manera segura en la vía pública. Alguna vez tal vez escucharon hablar del triángulo de la seguridad vial o el triángulo de la accidentología vial. Bueno, acá lo vemos representado. De esta manera dice factor humano, factor ambiental y factor vehicular. El factor humano
trae consigo un 90%. Eso es 90% de responsabilidad en la ocurrencia de los siniestros de tránsito. Para el factor ambiental, que vamos a aclarar que incluye las vías de comunicación, las calles, las rutas, las avenidas, el clima imperante, las señales que podamos encontrar, participa en un 5%. Y por último, el factor vehicular, que es cuando el siniestro ocurre principalmente por un problema en los vehículos. Podemos hacer una aclaración importante. Si bien el factor humano es el principal responsable en la ocurrencia de los siniestros, tengamos en cuenta que cuando un siniestro ocurre por un mal estado del camino, por falta de señales o por la incidencia del clima, el humano es en definitiva quien está decidiendo de qué manera va a circular. Lo mismo pasa cuando se le puede echar la culpa al factor vehicular por algún problema, algún defecto en los frenos, en las luces o en sus neumáticos. Pero sin embargo, ¿quién es el que finalmente está a cargo del mantenimiento de ese vehículo? Es el humano también. El 90% de los siniestros viales es causado por errores o faltas de los conductores. Sin embargo, casi el 100% se le echa la culpa al camino, al clima, a las señales o a los vehículos. Esto hace suponer como que todo en la vía pública fuese autónomo, como que los vehículos se condujeran solos, y esto es un error. Por eso proponemos un urgente cambio cultural. Pensemos de otra manera, el humano debe hacerse cargo de esos errores que están más que claramente demostrados. En estos tiempos de cuarentena que estamos pasando, nos estamos dando cuenta de una cosa, que hoy la principal preocupación no está puesta en el tránsito. Sin embargo, los siniestros viales ocupan el primer puesto en muertes no naturales. Es la primera causa de muerte en nuestro país desde hace muchas décadas en personas de 5 a 35 años. Para dar un ejemplo, en el año 2019, 19 personas perdieron la vida por día y otras miles quedaron con discapacidades de forma permanente. Esto es lo que tenemos que comprender y esto es lo que hace que se justifiquen todas las acciones que puedan tomar las autoridades para generar un tránsito más seguro. Ahora que tenemos bien claro que los siniestros viales son la primera causa de muerte en nuestro país, estaría bueno que sepamos cuáles son los desencadenantes de esos siniestros viales. ¿Por qué ocurren los siniestros de tránsito? Bueno, vamos a aclarar principalmente que nunca por una sola causa. Son una verdadera cadena de errores. Pero podemos identificar alguna de las causas más frecuentes. Si vamos a hablar de alguna de las causas principales generadoras de siniestros, podemos hablar de las distracciones. Por eso el dibujo del celular, el signo de WhatsApp, algo que nos acompaña constantemente mientras caminamos, mientras somos pasajeros y lo peor, mientras conducimos. El alcohol es un enemigo fundamental en lo que es la conducción segura. ¿Por qué? Por algo que ya adelantamos, altera nuestros sentidos, retrasa nuestros reflejos. Existen, según nuestra ley de tránsito, 3 graduaciones de alcohol permitida. En el caso de los profesionales, de cargas o pasajeros, este porcentaje es absoluto, es 0. Para los conductores de motovehículos, el porcentaje asciende solamente a 0,2 gramos por litro de sangre. Y en el caso de los conductores de automóviles particulares, el porcentaje admitido es 0,5. Es importante que todos, no importa qué vehículo estemos conduciendo, adoptemos la del profesional. Cero alcohol al conducir evita todo tipo de problemas, malos entendidos y discusiones. Es importante destacar que aún una mínima cantidad de alcohol en sangre nos va a modificar en algo nuestra conducta, nuestros reflejos. ¿Eso cómo se traduce en la posibilidad de tener un siniestro? Las distracciones. Si no mirás por dónde vas, podés chocar o atropellar. Es sencillo. Si sos peatón, por no mirar,
pueden atropellarte o podés causar un choque. Conducir con sueño puede ser similar a hacerlo alcoholizado. Por eso es que pedimos responsabilidad. El celular. ¿Qué problema? Nos acompaña a todos lados. El problema está que por mirar una pantalla no estamos mirando. Si vamos a cruzar, si estamos conduciendo, es un verdadero caos que lo único que trae es problemas. El exceso de velocidad puede hacerte perder el control del vehículo. Pero además, cuanto más rápido vas, mayores son las consecuencias físicas y materiales. Ya que estamos hablando de velocidad, hablemos de velocidades máximas permitidas. Bueno, nuestra ley de tránsito contempla varias de ellas. Dentro de todas estas señales que están viendo, tenemos que tener conocimientos de que, por ejemplo, 30 km por hora es la velocidad permitida máxima para el cruce de una intersección. 40 km por hora es la velocidad máxima que podemos desarrollar en las calles. 60 en las avenidas, 110 en las rutas, 120 en las semiautopistas y 130 en las autopistas. Las señales de tránsito no son elementos decorativos. Cada una nos da un claro mensaje. A veces advierten, otras informan y algunas prohíben u obligan a hacer algo. No respetarlas es una importante causa de siniestros viales. Por eso decimos que acá necesitamos responsabilidad. En nuestro país se circula por la derecha, aunque existen algunas excepciones. Este es un principio básico de la conducción segura. Uno de los principales problemas que tenemos en la circulación en el barrio, por ejemplo, se da en las esquinas y hay frecuentes choques. Esto pasa principalmente por no respetar esta prioridad de paso de quien viene por la derecha. Como hablaba de algunas excepciones a esto, uno de los casos es la rotonda. Si nosotros estamos por ingresar a una rotonda, por más que el vehículo que está circulando por ella venga por la izquierda, debemos cederle el paso. Y algo similar ocurre si hay un vehículo que está saliendo de un paso a nivel, no importa de qué lado vengan los otros vehículos, siempre va a haber que cederles el paso. Todos respetamos, mejor circulamos. Hay un choque muy común, tanto en zonas urbanas como en autopistas o rutas. Es el que se llama choque por alcance, esto es, chocar con el vehículo que circula delante nuestro. ¿Por qué pasa esto? Por una sencilla razón, no respetar lo que se llama distancia de seguridad. Pero, ¿qué es la distancia de seguridad? Bueno, para no confundirnos, la distancia en este caso se toma en tiempo, no en metros. Y esto es pocas veces respetado. La distancia de seguridad, como decía, se mide en segundos, esto es tiempo. La ley de tránsito habla de 2 segundos de distancia. Cuanto más le agreguemos, mejor. 3 segundos, por ejemplo. Pero, ¿y cómo calculamos esto? No es muy difícil. Si nosotros observamos al vehículo que circula delante nuestro y esperamos a que pase por un punto fijo, un cartel, un puente, un árbol, y empezamos a contar mentalmente 1101, 1102, 1103, esos son segundos. Al momento que nuestro vehículo llegue a ese punto, nos estará diciendo a qué distancia en segundos nos encontramos de él. Vamos a aclarar que cuando el piso está mojado o está lloviendo, esa distancia debe ser mayor, puesto que la distancia que vamos a necesitar para detener el vehículo también es mayor. Condiciones climáticas adversas. Esto que incluye la lluvia, la niebla, la noche. En todos los casos hay un denominador común que tenemos que hacer, y es reducir la velocidad, siempre. Utilizar las luces bajas o las que correspondan acorde a cómo esté la situación, aumentar esta distancia de seguridad de la que hablábamos recientemente, ambas manos al volante y cero distracciones. Vamos a hablar un poco de la conducción con lluvia. Principalmente saber que si llueve, hay humedad, el piso está mojado y la adherencia se compromete.
también la visibilidad se va a comprometer, por eso es tan importante el uso de las luces, el buen funcionamiento de los limpiaparabrisas. Hay un enemigo tremendo cuando llueve, es la acumulación de agua. La acumulación de agua con un vehículo que viene un poco excedido de velocidad, y no hablo de la velocidad máxima permitida, sino una velocidad excesiva para la cantidad de agua que los neumáticos van a poder desalojar. Ese efecto se llama aquaplaning o hidroplaneo. Y consta sencillamente de que la cantidad de agua que gira por debajo de nuestras ruedas no es posible de evacuarla. Con lo cual el auto es como que levantara vuelo. ¿Qué pasa con eso? Se pierde el control del vehículo y se puede tener un siniestro grave. ¿Niebla o humo en el camino? Bueno, depende la estación del año, las condiciones climáticas, es probable que durante la mañana temprano o en el atardecer aparezcan los que se llaman bancos de niebla. A veces es neblina, es una niebla menos densa que permite ver, no muy lejos, pero permite ver. El problema se acrecienta cuando esa columna, que no es ni más ni menos que una conjunción de gotitas de agua, nos impiden prácticamente la visibilidad. ¿Qué hacemos en este caso? Bien, hay que tener en cuenta las luces bajas prendidas siempre. Si tenemos luces antinieblas, prenderlas. No utilizar las luces altas, puesto que esas gotitas de agua funcionan como un espejo que nos van a devolver la luz de nuestro propio vehículo y nos vamos a encandilar. Circulando con niebla también, debemos observar todas las condiciones y los laterales del camino por si tenemos que llegar a tener que salir del camino en algún momento determinado. Hay algunas marcas que se llaman B invertidas y que nos dan la idea de que si vemos una sola por delante, la velocidad no debería ser mayor a 40 km por hora. Si vemos dos de esas marcas adelante, 60 km por hora. Y si vemos más, no estamos ante niebla, estaríamos ante neblina. Un dato importantísimo, muchas veces, por miedo, por precaución, pero erróneamente, encendemos las balizas mientras circulamos. Esto es un error. Las balizas solo se van a encender en el caso de que el vehículo se detenga, sino de otra manera puede llegar a confundir a los demás automovilistas. Hablamos de la noche, y la noche automáticamente nos lleva a pensar en menos visibilidad, con lo cual acá sí, las luces se tornan indispensables. Nuestras luces sirven no solo para ver por dónde circulamos, sino que también sirven para que nos vean a nosotros. Como siempre, cuando hay algún compromiso en la vía de circulación, en nuestro estado o en el del vehículo, siempre lo mejor es reducir la velocidad, puesto que cualquier cosa que se nos aparezca en el camino puede ser repentino, no dándonos tiempo suficiente a detenernos y poder tener un siniestro vial. Seguridad pasiva. Le llamamos seguridad pasiva a todos los elementos que tiene un vehículo y que sirven para disminuir las consecuencias físicas en el caso de sufrir un siniestro. Ejemplos: los cinturones de seguridad, los apoyacabezas, el airbag, las sillitas, el sistema SRI, sistema de retención infantil, el casco cuando andamos en moto. Todos estos elementos están diseñados entonces para reducir los daños en el caso de un siniestro. Su uso, por supuesto, es obligatorio. Hablamos ahora de seguridad activa. Bueno, estos son los elementos que sí, de no tenerlos en condiciones, pueden generar que tengamos un siniestro debido a ello. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos? Las luces, los frenos, la suspensión, los neumáticos, los amortiguadores o los mismos espejos del vehículo. Entendamos que cada uno de ellos que no esté o que no esté funcionando o que no esté operando, significa que tenemos una probabilidad mayor de tener un siniestro. Estos siniestros que antes hablábamos, que si pasan por esto, se lo adjudicamos al factor vehicular. Esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, el vehículo en condiciones siempre. Una manera
de tener la tranquilidad de que nuestro vehículo cuenta con todos estos accesorios o elementos en buen funcionamiento es realizar la verificación técnica vehicular correspondiente, tenerla al día y no esperar un año. Si nosotros sentimos o vemos que algo no está funcionando, no esperemos hasta último momento para tener un siniestro cuando ya después es demasiado tarde. Requisitos para circular. Principalmente debemos circular portando la licencia de conducir vigente y acorde al vehículo que estemos conduciendo. Cédula verde o cédula azul, comprobante del seguro obligatorio, ambas chapas patentes colocadas y legibles. Portar certificado y oblea de BTV, esto incluye también a las motos, DNI y grabado de autopartes. Además de los requisitos para circular, obligatorios debemos portar triángulos balizas 2 y matafuegos homologado. No está de más tener otros accesorios como chalecos reflectivos, un botiquín, guantes y todo cualquier otro elemento que pensemos que en algún momento nos puede llegar a ser de mucha utilidad. Podemos estar cerca o lejos, pero desde el municipio elegimos cuidarte siempre. Eso sí, ayúdanos a cuidarte. Respetemos las normas de circulación y convivencia en la vía pública.